¿Me podéis explicar qué coño yo hago ahora? Hola a todos, gente, muy buenas. A ver yo qué hago ahora porque este señor está ocupando mi lugar. ¿Yo qué hago? ¿Por qué los gatos ocupan nuestras sillas? ¿Por qué pasa esto? No, no, no. No lo entiendo. Ori, te vas a quejar. Andrew, mi amor. Ay, lo siento, lo siento. Ay, a ver si puedo mover la silla. Lo siento. Coño, de verdad. Nuevo horario, viernes, sábado y domingo. Lo dije el fin de pasado. Y lo dije en las redes sociales y lo dije. Si no estás pendiente, no es mi culpa. Mirad esta cara. Mirad esta cara, por favor. Algo. Por el amor de Dios. Y es que, ¿cómo voy a conducir con este señor aquí? Pero, de verdad, es que cuando comentaste en el chat de Sassel que Shippo había dejado un... ¡Ostras! ¡Ay! ¡Venga, vale! ¡Hasta luego, Lucas! Me voy a poner la silla bien. Ay, por favor, que es que está encima de la alfombra por los pedales. Uy, por favor. Bueno, pues eso. Aquel día, pues que es que joder, estaba yo en el sofá tranquilamente, de verdad. Y es que, digo, ¿a qué huele? No sé, huele raro. Y me doy cuenta y Sipo había salido del baño y yo me cago en la puta, o sea, me salió del alma esa frase porque es que de verdad, qué vistazo. Es que él quiere la silla para él solo, además como este cojín es tan blandito y suave, pues claro, ¿qué quieres? Lo estoy quitando de su sitio favorito. Pero bueno, que ya está, que no pasa nada. Estoy con mis... Patatitas que, bueno, estas patatas son del sorteo de la Japan Candy Box. Que por cierto, he visto un montón de participaciones. De verdad, muchísimas gracias a los que estáis participando, ya sea a través de TikTok, Twitter, lo que sea. El Nightbot estará cada cierto tiempo aquí recordando el sorteo y poniéndole el enlace. Así que, como el sorteo es internacional, podéis participar todos los que queráis. Y yo estoy aquí, pues, con las patatitas estas raras. Y soy una pija, lo siento. Lo siento, pero es que me gusta. Que por cierto, que dije el otro día en el directo de Sassel que me quería pillar una bebida nueva. Esta de que sabía piruleta, chicle y creo que llevaba algo de petacetas. No sabéis lo bueno que estaba. Madre mía, qué bueno que estaba. Y me pillé una galleta de estas de chocolate blanco con nueces. Madre mía, o sea, vamos, un desayuno espectacular. Yo creo, y es que me encantan los frappuccinos del Starbucks, o sea, pero vamos, ese es que estaba hecho para mí. Encima, rosa y azul, algo así de colorines súper así pastel. Y de verdad, ¿eh? Mira, una de las galletas, los estos, que bueno, no entiendo muy bien el por qué pone huevos de Pascua, pero... Por cierto, feliz San Jordi a los que estáis en Barcelona, en Cataluña y tal, que por ahí es San Jordi y aquí no se celebra nada, pero bueno, de verdad. Y las otras, que no sé muy bien qué son esta cosa, yo me pensaba que era de ketchup o algo así. Y o sea, estas patatas. Y bueno. Y algunas más comeré. Que está la caja por ahí. Pero bueno. Ay, muy buenas tardes a todos. Ya empezamos el fin de semana. ¿Qué mejor que empezar el fin de semana conmigo? O sea, dices, ostras, ya termino de trabajar, me voy al directo de Mari. Vamos. Es una gran sorpresa de semana de Mari. Hombre, ahora ya me tenéis los fines de semana, vamos, o sea.
Ah, no, no lo vi, no lo vi. Ah, vale, claro, lo de la. Ah, lo de la rosa. Ostras. Yo me voy a deprimir, tú, porque es que aquí no. O sea, sí, se puede comprar una rosa, pero. Es lo único que he hecho de menos, de verdad. Porque aparte de que es Granada preciosa, pues ya sería, vamos, ideal que hubieran paraditas de estas con rosas y libros y tal. Voy a ver. Esto estaba buenísimo, en serio. Ok, muchas gracias. ¿Dónde está mi libro? Y yo qué sé. ¿Dónde? Por cierto, ¿os gustaron los unboxings de las que posqué, tío? Madre mía, qué brutales. Qué brutalidad. Qué brutal. Qué bueno esto, esta mierda, de verdad. A ver, ¿de qué son las otras? Es que en serio, las patatas estas tienen sabores raros. ¿Qué coño es esto? ¿A qué sabe? Tengo ni la menor idea, en serio. Todo lo que sea, está bueno. Así que. Si es que, de verdad, lo pone todo en japonés, no entiendo nada. Cariño, te he escuchado, vamos. ¿Qué? O sea, yo ni me acercaba a ti, porque vamos, o sea. ¿Vas a seguir jugando? No, voy a estar contigo. Estoy contigo. ¿En la silla? Sí, voy a coger. Madre mía. Cuando no te sale un juego, una partida bien y te pones de mala hostia, me recuerda un poco a mí, aunque creo que yo soy peor, ¿eh? Pero bueno. Uy. Que ya te digo yo. Ah, bueno, yo lo que pasa es que esta semana no he ido porque se me ha juntado un montón de trabajo y no he tenido absolutamente nada de tiempo. Pero yo he ido más veces. No, hay que ponerse en serio. Lo que pasa es que eso, que no se encuentra, joder. Los cables, ponlo bien. Cariño, relájate, que vienes muy. Anda. Relájate, cariño, anda. Es que viene ahí. Ya está. ¿Me pasa la caja esa, por favor? Esa. Ay. Madre mía. Vengo de jugar Ya. al Monster Hunter. Ya te he visto. Y es que me hace mucha gracia porque es que me enfrento ahí contra un dragón ultra mega hiper grande. Yo llevo ahí dos espadillas. Porque cada vez que le doy a golpear, en vez de avanzar el muñeco e intentar darle para adelante y tal, se queda así parado y empieza. Mientras el dragón a mi alrededor. Y pegándome palo yo mientras. Pero por Dios, qué desesperación. Pero bueno, vamos, vamos. No pasa nada, cariño. Venga, toma. Oh, qué bueno, ¿no? ¿A que sí? Son ¿Por qué? las patetitas estas que venían con la caja de. Qué rico. ¿Verdad? Como triangulares, ¿eh? Esto no sé qué es. Parecen como videos o algo así. Muchísimas gracias, All Games. Muy buenas tardes a todos. Y esto tampoco. Se parecen como pistachos o algo así. Y. Exactamente, Dorante. El modo súper difícil, sí, es verdad. Esto parecen como. Voy a probar esto. Es que me encantan, en serio. Ya tengo el carrito lleno otra vez. Hoy estoy cumple. ¿Cuántos? 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 Hoy cumplo año. ¡Felicidades! ¿Cuántos serán? A ver qué tal está. Es que. ¡Ah! Ahora para que sean chicles y esté aquí yo. 23 años, muy buena edad. No sé si son chicles o son subur. Disfrútalo. Disfruta tus 23 años, gachoncete. Hostia, eso es una putada. Cuando no sabes si es un chicle o no, o si tragártelo o no. Hombre, tragártelo no te lo tragas, ¿no? Yo era en junio no es un chicle, ¿no? 35. 35, vale, ya está. 23 a. ¡Hombre! Buena edad. Buena Yo edad, ya me voy para digo. los 29. Hombre, 23 años, está muy bien, ¡Joder, que chiquillo. nos pillara! 23 añitos.
Madre mía, está en la flor ahí. Hombre, por supuesto. ¿Qué hago esta mierda? Yo acabo de cumplir 36 años. 36. Ah, madre mía. Lo rápido que se pasa el tiempo, por Dios. ¿Qué? ¿Tú qué? No lo sé, son golosinas. Ah, bueno. Está bueno. ¿Os gustó los directos del Eurotrack? Estaban gracioso. O sea, me refiero porque hay mucha gente que se engancha y que dice que es adictivo y tal. Porque a la gente le gusta. Yo es que de verdad, los directos conduciendo son lo mejor de verdad. Dicen que qué signos son. Allá Virgo, yo soy Aries. Es que son encima dos signos que tienen mucho carácter, ¿sabes? Pero mucho. Pero bueno, pone esta semilla de verdad. ¿Cómo estáis? Qué maravilla. Yo estoy... Sol en Sevilla es una maravilla. Qué lástima que aquí, estaba diciendo que qué lástima que aquí no se celebra San Jordi. Sol en Sevilla es una maravilla. Como se nota que es viernes, ¿eh? Aquí los sábados, hasta que no se acostumbre otra vez la gente a que mi horario es viernes, sábado, domingo. Claro, día viernes. Y mira que yo llevo avisando... ¿qué animes has visto? Muchísimos. Ahora estoy viendo... 4 animes a la vez, ¿puede ser? 4 animes. A la vez, sí, porque, bueno, los lunes y los martes se juntan los nuevos capítulos y me los veo. Oye, que a mí me gusta Sailor Moon, pero luego está la serie esta de la de Rumiko y la otra, la de Elsa, que también me gusta, y esa las ves sola. ¿Sería tu gusto la de Rumiko? Pero las que ves solas son... me gustan. Yo qué sé. Las que me ponen luego... digo yo, bueno. Pero cariño, a ver, Utena, cariño, sí. Tú te quejas de que Evangelion no soportas la ida de olla que tiene. Pero que, hija mía, pero Utena, ¿qué tiene que ver con Evangelion? ¡Mucho! ¡Que son idas de olla a muerte! No, y tú siempre te quejas. No, Utena no la veo yo. Venga ya, porque no has visto nada, guapo. Yo veo que tiene muy buena música, está muy bien dibujado. Cariño, tú no has visto nada. Yo con eso me conformo. Si a mí me da igual los argumentos, eso ya me da igual a esta altura. A mí me gusta que esté bien dibujado, buena banda sonora, mira, me conformo. Como te quejes con Utena, te mato. Con que estés muy bien dibujado, ya soy feliz. Utena es una ida de olla, es muy ida de olla. Posible comprar... es que, a ver, es distinto, lo sé. Porque, a ver, sí, pero son idas de olla total. Total. Ah, por aquí yo me vi entero Little Witch Academia, yo soy de los 80, Géminis, como mi hermano Juan. Soy seguido y soltero, menos la bomba explosiva. Quedé flipando con lo del Excel. Finalmente, Utena es distinta de Evangelion, como la guerra mágica. De verdad. Pero María, ¿qué animes has visto? ¿Has visto de todo? Estoy viendo de todo. O sea, cada vez me gusta más. El último que vi que me gustó mucho... SK8. A mí hay una cosa. Que es de skate. A mí hay una cosa de ahora de los animes que no me gusta. Uno, porque ya no hay. Lo comprendo. Porque ya no hay ninguno que esté dibujado a mano. Como antes. Doy por hecho que con los instrumentos del ordenador y tal, el normal, tal, pero queda muchísima mejor impresión los dibujados a mano. Pero que son demasiado japoneses, me refiero. Con demasiado japoneses me refiero a que describen demasiado bien la vida japonesa de hoy en día. En los animes de los 80, la vida que se retrataba en los mangas y en los animes es lo que querían ser los japoneses, no lo que eran. Y por eso... no sé, los de ahora no me atraen tanto. Son demasiado... tiene que ver demasiado con la vida japonesa. Entonces tú los animes estos que ves de sentimientos de tal en... ahora... sí. Los románticos de ahora no tienen nada que ver con los románticos de antes.
los románticos de antes estaban llenos de personajes extrovertidos. De personajes graciosos, de personajes espontáneos, de personajes muy... Eso en los mangas y en los animes de antes. Y ahora... Eso es la leche, madre mía. Tienen ahí un... una... tan, tan cohibido y con cada cosa les da vergüenza y cada cosa... Bueno, cariño, a mí me gusta. Me gustan los japoneses, no, me sí, gustan las sí. Japonesadas a muerte, o sea, yo... A mí también, a mí también. Pero bueno, que hay una gran diferencia, que ha cambiado, que ha cambiado. Sí, y ya no volverá a hacer lo mismo desde luego. Respecto a la pregunta de All Games, no, no es la de Ghost in the Shell, es de la serie de anime Nana. A mí me encantó Lucky Star. Lucky Star, hostia. O sea, los personajes son un poco... clásico. Yo estoy bien, es que claro, ahora... yo es que disfruto mucho, de verdad. Pero mucho, mucho. Acaba... ¡Ay, Nuski, que se ha suscrito! ¡Muchísimas gracias, Nuski! ¡11 meses ya! ¡Que viva el anime! ¡Viva el anime, Nuski! Pero Nuski juega muy bien al Splatoon, ¿no? Es tu celular, seguro. Yo no. Jugaba muy bien al ¿qué tal el volante? Oh. Vamos. Brutal. A ver si se va a oír demasiado alto la música. Pregúntale. El audio de escritorio no, no está alto, se supone. Vale, vale, vale. Entonces no... no. Ostras, sí. En nada ya el añito, ¿eh? En nada ya el añito. La, me tengo que rapar. Ya está el pelo ahí creciendo de cualquier manera. Tengo que raparme. Sí, sí, sí. Tengo que rapar ahí al cero. Tengo que ir a un barbero. Sí. Qué cosas le dan, ¿eh? Es que ya estoy harto de raparme yo mismo. Tengo que ir a un barbero. Pero lo suyo sería que fuese uno cercano y barato. Porque, claro, si no da palo ir hasta ahí, ¿no? Claro. Es como el gimnasio, cariño. Pero bueno. Bueno, el gimnasio hay que caminar. El gimnasio si yo tampoco voy es porque está en el quinto pino. Que está en el quinto pino, cariño. Es que ir y venir del gimnasio es una hora. Ir y venir es una hora al gimnasio. Que... bueno, así es difícil. Hola, Chiviquín. Así es difícil. Muy buena, Chiviquín. Hola. A que te tomen. Es un peñazo. Que me tomen el pelo, ya está bien. Vaya chistacito. Ah... oh. Es que claro, a ver, hay un gimnasio que está más cerca, seguro que hay. Pero es que ese tiene piscina, tiene absolutamente de todo, vamos. Increíble. Qué bueno está esta mierda. Me encantan estas cosas. No, los personajes japoneses son lo mejor. Te dejo, cariño, te dejo. Nah, no le vamos a... déjalo. A ver con qué salta nuevo. Cuidado con los antojos, ya ves tú. A lo mejor está harta. Yo porque yo no hago vídeos de YouTube, porque ni tengo tiempo. Ni para... yo, que soy súper, 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 súper perfeccionista. Y si no salen a mi manera, me cabreo y lo dejo, porque es que de verdad, soy muy así. Si no sale... que sí, que pruebo otro día y tal, pero yo no tengo ni paciencia ni tiempo como para poder... ¡ay, es que sale una arruguita aquí! ¿O es que me sale una sombra aquí? ¿O tengo un gallo en una frase? O yo qué sé, cualquier cosa me irrita, me da ansiedad, de verdad. No... y además paciencia para aprender a editar, en fin. Gran mensaje, hace años que veo a tu marido. Todo su vídeo a mi mujer está harta, jajaja. Qué feliz, ¿no? No, soy tu maridito. Dicen por aquí... eso han dicho. ¿Y el anillo? No eres mi marido. Hacete unos a ser un gimnasio en casa. Cuando, cuando tengamos una casa... pensé en comprarme una cosa de esta, una elíptica. Al menos una elíptica para hacer trabajo anaeróbico todo el rato en casa. Lo que pasa es que eso es muy caro. Bueno, caro. Ahí, 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 grandes gracias.
Bueno, claro, a ver. Si tú sumas en un año lo que gastas en el gimnasio y lo que gastes en una máquina. Sí. Gastas más en el gimnasio que comprándote una máquina. Pues ya, desde luego. Pues ya está. Sobre todo al gimnasio al que vamos y que vamos los dos. Pues ya está. Sí, pues ya está. Pero es que pues ya está sería comprarte la máquina y seguir yendo al gimnasio. Entonces ya tienes doble gasto, claro. ¿Qué dices? No iríamos al gimnasio teniendo una máquina en casa. ¿Y yo con qué hago pesa? ¡Te lo compras todo! ¿Dónde lo metes? Yo es que lo siento, yo ya tengo mentalidad. Hay máquinas que tienen ya, absolutamente de todo. Pero es que yo ya tengo mentalidad de nueva mudanza, cariño. Mientras nosotros estamos aquí en estos momentos, hay una parte de mi cerebro que está pensando, y todo esto lo vamos a tener que volver a meter en paquetes y a volvernos a mudar. En serio, yo pienso así. Cada vez que nos compramos, aunque sea una chincheta, aunque sea un pequeño trozo de lo que sea, yo ya estoy pensando, esto también va a ir a la mudanza. Dios mío, Jesucristo, ayúdame. Piensa que cuando te compres una casa no va a haber mudanza en tu vida. Más. ¿Está? Bueno, sí, pero porque va a vivir esclavizado para siempre, con la hipoteca, con el banco. Ya tengo un jefe, ya tengo un negrero que va a ser el banco. Ya. Yeah. Pero bueno, que hay empresas de... Muchísimas gracias, Becky, por la raid. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Becky Dance. Eso tiene que ser un canal. Un canal, claro, en el que te bailará. Doy por hecho. No tengo ni idea, pero... A Becky Dance. Aquí estamos charlando un ratito y luego... a ver si nos apuntamos al Forza. Al Forza Horizon con el volante... Con el volante. Que por cierto, ¿quién se va a apuntar a unas carreras? Que ya he averiguado cómo se invita a la gente. Ya tengo yo localizado. Dice Becky Dance, te mando un saludo. No veo. Dice, hola, ¿cómo estás, bonitis? ¡Ah! Muy buenas, ¿qué tal? Es que no veo. Muy buenas, pues aquí estamos muy bien, aquí comiendo patatitas y charlando aquí con gente majísima como vosotros. ¡Qué pelota que soy! ¿Siguen teniendo el frappuccino? Es café. Ah, es café. ¿Y cómo es que tienes uno? Porque me lo he comprado. ¿Cuándo? En el Carrefour. ¿Cuándo? Esta mañana cuando ha venido la compra. Ah, vale. ¿Te piden en el Carrefour las cosas del Starbucks? ¡Que está muy bueno! No tenemos muchas cosas tú y yo en común. La verdad es que eso hay que reconocerlo. Nos aguantamos bien. Y nos llevamos bien. Pero en cuanto a gustos, la cosa no anda muy para allá. Vengo de parte de la streamer Becky. ¡Hola! ¿Qué tal estamos? Vivo en Granada. Pero soy de Barcelona. Nacida en Barcelona. Así que soy catalana. Te mandan saludos de la raid de Becky Dance. Muy buenas a todos, muy buenas. Ahí está lo bonito, os complementáis. Sí. Bueno. Además, no nos llevamos muy bien. Nos reímos mucho. Sí, ¿no? ¿O tú estás pensando algo malo porque me estoy tomando esto? No. Vale, pues ya está. Ahí, haya paz. ¿Has tomado la ensalada? Sí, buenísima. ¿De ayer? Sí. Buenísima. Hombre, sí, la verdad, porque si no... Bueno, lo bueno que tenemos en común son los videojuegos. ¿Yo no? Bebé Zombie Channel. ¿Podría jugar online al Forza si me invitan, si aún no llegué a la parte del juego en la que me dejan jugar... Hombre, no lo sé. No sé si tiene que completar, aunque sea el tutorial este de las cuatro estaciones. Claro, ahí está el tema. No sé si tiene. Muy que... buenas a todos, muy buenas. De verdad, muchísimas gracias por la raid y por venir aquí. Desde Guadalajara, Jalisco, México. Sois un amor todos, sois un amor todos. Muy buenas a todos. No sé si hay gente que viene así de TikTok o lo que sea, porque es que, bueno,
Como yo siempre estoy promocionando aquí, pues, mi canal en todas partes, pues. Pero bueno, que no está. Frita por ahí. Que todos los viernes, sábados y domingos estamos aquí. Y últimamente, pues, estoy jugando, pues, al Eurotrack, al Forza, porque es que me he viciado a los juegos de simulación de coches y es, vamos. Vamos, lo más. ¿Qué pasa, cariño? Oh. Ah, sí, tenemos dos gatitos. ¿Está el hombre? No, no, María Ley. María Ley, o sea, yo. Ya se ha hecho la bola. Bueno. Está gracioso, es como si se enroscase, como si fuese una serpientita. Y ya se echa. Y ya se lava. Está buenísimo, de verdad. Es bueno. ¿Qué son las...? Que ya es por la tarde, son las 5:30. Las 6:20 casi. Está tan a gusto ahí con la primavera, ya viene ahí... ¿Quieres más? El tiempecito rico. Muchas gracias, cariño. Está buenísimo, de verdad. A ver. ¡Ah! ¡Mira qué rápido! Pero vaya mensaje ha puesto, macho. ¡Ay! La parroquia que lo haré con otro volante que el actual me da a mí que no sale del cuarto de María. Qué bonito. Ahí, Pazer. Qué buenos moderadores tengo. ¡Qué buenos moderadores tengo! ¡Hombre! De verdad. Vale, yo tengo... Mira. Tengo aquí el... La cosa esta de Xbox para invitaros. Entonces voy a ver quién está conectado aquí. Mira, Black Gamer, aunque Black Gamer no sé si se ha... Es que no sé, está en línea, pero no sé. Cobra está jugando al Minecraft. Hay mucha gente jugando, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué? Es que claro. Black Gamer no está para decirme si lo del Forza se tiene. No creo que sea muy difícil configurar el Forza porque no es lo mismo que el Eurotrack, pero lo pruebo. Pruebo de jugar al Forza con el volante, cariño. Por culpa del compás me estoy acostando a las 2 de la mañana. Pasa. Te creo. Aviso a Black que está en Discord. Gracias, Panzer. Porque más que nada que... A ver. Entonces, ¿cómo hago esto? Vamos a ver. Hago esto. Corta la música. Sí, esto lo quito. Y para que no consuma, cierro el este. Y ya está. Y... abro el Forza. Espera. Tenemos aquí. Espérate. A ver. Bode Studio. Muchas gracias, Delgado. Muchas gracias. Bueno, dos, que soy uno grandioso. Gracias. Muchísimas gracias. Tenuki en el Forza puede ir campo a través, así que dale con el volante. Jaja, pues sí. Sería gracioso. Ah, sí, la verdad es que está ahí. Eso. Las zapatillas. No sé yo si es muy adecuado jugar con zapatillas. Bueno, ¿y qué quieres? Casa, que me pongo zapatos. Con las pantuflas ahí. No sé yo si. A ver, vale, abre el Forza. Forza. Si eso está muy bien indicado. Vamos a ver si me detecta el volante o lo que sea. A ver, esperemos que no haya ninguna complicación. Puede meter una piña así. ¡Ey! Black Gamer, que voy a encender el Forza. No sé si se tiene que configurar alguna cosa de configuración del volante, pero no creo que sea ahí muy complicado. Pero bueno, simplemente tenlo conectado y ya está, vale. Ah, conectado sí está. Sí. Bueno, guay. ¿Has cortado la música? Sí. Vale. La cosa es, claro. O sea, bueno, te va a conectar esta noche para darle canita a los piperos esta noche. Va sobre las 11:15. Con lo que todas las noches.
Ayer fui a desayunar a la casa de mi primo y él me enseñó a jugar el juego de Gran Turismo Sport para el PlayStation 4. ¿Y qué tal? Gran Turismo Sport, sobre todo está enfocado al online. Vale, vale. Supone que es más simulador. Supone que Gran Turismo Sport, o la saga Gran Turismo, iría más por el plan del Forza 7, Forza 6. Muchas gracias, Games. Vale, pues... Con volante tiene que ser la leche. Pues va a comprobarlo ella por primera vez. ¡Ay, Ori! ¿Te está arañando? Que se agarra ahí al muslillo. Es que está muy agustito, te ha hecho una bolita. Claro, de tan a gusto que está. Yo ayer estaba súper a gusto en el sofá con él, le tenía así. Le ponía ahí entre el brazo. Sí, sí. Qué agustito que estaba. Yo ya estaba echado ahí en el sofá con dos cojines, jugando al Monster Hunter. Y se me echó Ori justo aquí en el entre el cuello y el pecho. Y el culo me lo dejó aquí en el filete. Y se quedó así como diciendo... Se piensa ya que es pequeñito y que puede hacer esas cosas. No sé. Cuando era pequeñito se ponía aquí. Sí, me tapó la cara y me puso el culo en la cara y dijo, bueno, tú no juegas y ahora en vez de ver la pantalla ves mi culo. Evidentemente mientras duermo. Vale, a ver, yo no sé... Vamos a probar, a ver. Un segundo, que hago una prueba, ¿vale? Cari, ¿te puedes echar un poco más a la derecha? Ahora mismo, ¿qué haces con mi coche? ¿Es el coche que tengo yo en la realidad? Claro, más te gustaría. Espérate un momento, ¿eh? No. Tengo que comprobar de que esto funcione, porque no los... Vale, funciona. Vale, funciona, vale. Funciona. Qué gran juego de Forza. Gran juego. Qué maravilla. Vale, amigo, ¿no? ¿Será? O algo así. Sí, esto aquí. ¿Quién quiere jugar? A ver. 61 jugadores. Black Gamer, ¿tú quieres jugar y te invito a la caravana? Caravanita. Que tengo aquí los amigos que... Sí que es cierto que para el Forza Horizon 5 deberían de mejorar el multijugador. Mejorarlo en el sentido de que sea más fácil crear las partidas. Vale. Caño el curro, la gamer, qué tío. Bueno, quien quiera jugar, que sepa que estoy. Bueno, que tengo la aplicación esta para invitar. Buenas tardes, mujerzuelo, dice Coleman. Voy a probar. Que te ponga la cámara en primera persona. Ah, vale, se refiere al Forza. Vale. No, intenta. Bueno, date una vueltecilla. Primero, cariño, date una vueltecilla. Vale, espera que tengo que cambiar el título esto. Ah, vale. A ver si sé. La sensación debe ser diferente del Forza a un simulador. Claro. Forza Horizon además es muy arcade. Creo que así, ¿no? Vale, perfecto, guay. Vale, Bueno, 2 grados, Yo qué sé. Tela. Voy a... Vete a cualquier lado. Cualquier lado. Señala un punto y ve con el coche. Vamos para allá. Ah, vale, que ya los está. Los taxis de Sega, qué guapo, tío. ¿Cómo? ¿Dónde? La acabas de dar. ¿Los taxis de Sega? Sí, no lo has visto. Bueno, dale. Vale. Lo que no sé es cómo se cambia la vista con el teclado y el ratón, ¿sabes? ¡Oh! ¡Hostia, esto! ¡Uy, uy, 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 uy! Esto va a ser... Hay uno de los gatillos. Esto está mal. ¡Eh! Ah, sí. ¡Hostias! ¡Esto es muy diferente! Pero Dios. Cariño, también es porque el coche se va. A ver si es que el y está nevado, así que ten cuidado con eso. Tío, esto es súper diferente, ¡Dios! Es que claro, hasta girar. Vamos para allá, cariño. Vamos para allá. Ahí todo nevaico. Mira qué bonito está todo. ¡Uy! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hostia! Esto es muy distinto. La vida real. ¡Joder! ¡Hostia! Mierda, vale, ¿qué hago sin cascos? Que estoy tonta, tío. Estoy tonta. Un casquito. Vamos para allá.
así está más concentrada. Me fue muy bien con el Gran Turismo Sport, yo lo probé con los jugadores y manejé un Ferrari Fórmula 1. Tienes muy sensible el mando, te dicen. ¿Quién? Venga, María, peligro. Se lleva por delante las paredes como una apisonadora. Vamos, cariño, tú sigue. Tú mira, mira al juego siempre. Pero, tío, si... Yo soy tu secretario. Tú... ¡Ah! Dios, ¿cómo vibra esto? En nieve te aconsejo que cambies de coche, pero bueno. Vale, vale. Vale, vale, vale. Pues... Ponte uno que agarre bien. Yo creo que este, ¿no? Venga, probamos este, va. Muy buenas, ¿eh? Con el don, aunque con lo visto yo creo que ya le podemos dar el carnet de conducir. A ver si este va. Sí, sí. Ponte el Carmageddon para atropellar pipero. Pero yo, pues, sí. Si alguien sabe cómo cambiar la vista del Forza con el... Cari... ¿Qué ha? ¿Cómo lo has hecho? Con este botón de aquí, a este de aquí. Ah, claro, igual que en el volante de Xbox. Vamos para allá. ¡Tomó la cacho! ¡Oh! 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 ¡Dios! Es que estoy escuchando los... las cosas estas de la nieve. ¡Hostia! ¡Oh, cómo mola! ¡Oh! Ahora es más real. Luego pues, da más sensación de velocidad si hacemos así. ¡No, no, no, no! ¡Cómo estaba! ¿Así no te gusta? No, me gustaba antes. ¿Así? ¡Cállalo! ¡Cariño! ¡Ponlo como antes! ¡Cariño! Ahora da sensación de velocidad, ¿eh? ¡Cariño! ¡Vamos, vamos! ¡Ponlo como antes! ¡Cau, tu madre! ¡Ah! Ay, 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 vale, vale. ¡Perdone! Está chocado, está chocado. Dios, cómo bola, cómo bola, cómo bola. ¡Cómo bola! Tiene como... Tiene cuatro vistas desde dentro. Tiene esta. La del... Todavía más para adentro. Oh, pero es que mola cómo vibra el mando. Y en el guardabarro. ¡Cómo mola, tío! ¡Oh, qué sensación! ¡Más chula! Y además, como puedo ir a la velocidad que me salga del chirri porque no es el Eurotrack. ¡Oh! Sí. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Perdone, perdone. ¡Oh! Dios, qué guapada. A tomar por saco la señal. No, no, no. Moriremos todos. Te has cargado las señales de este pueblecito, ¿eh? Bueno, en verdad, como que da igual, ¿no? ¿Por qué? Pobre gente. Ahí, ahí. Ahí. ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¿Cómo se ve el Forza? Es que es tremendo. Lo de este juego es tremendo. Paga de crédito diaria. Dale, dale. Solitario. A ver, esto de los taxis de Sega, que esto me ha gustado. Ah, no, los taxis de ISA. La cojona. Te habías ilusionado, ¿eh? Vaya cochazo, ¿eh? El típico taxi londinense. Vale. Vamos allá. ¿Te crees? Hostia, esto va a estar chunguísimo, ¿eh? Con esto. ¿Cómo se va el coche? ¿Qué ha hecho el pueblo? Ay. Bueno, va bien, ¿eh? Va bien. Joder, la sensación de velocidad. Qué maravillosa la sensación de velocidad en este juego. ¿Qué, qué, qué? ¡Ah, que aparque! En la zona de destino. Joder, vale. Está para atrás, para atrás. Para atrás, pero cariño. Cariño, por Dios, por Dios. No, todo lo que aprendiste en el Eurotrack lo estás quitando en medio ahora.
pasa nada, vamos, vamos, no pasa nada, hasta luego, vamos, chicos, vamos. Se lo está llevando todo por delante, cariño, cariño, por favor. Pero es que, de verdad que girar no es tan fácil, ¿eh? Vamos, ahí lo tienes, ahí, ahí, vamos. Ah. Vamos, tienes que parar justo donde te indica, un poco más adelante, un poco más, ahí, para ahí. Sí, sí, pero súper cuidado. Llamaré al pasajero, va a llamar a un pasajero, tienes que llevarlo, ¿eh? Mira, bueno, pero bueno, ¿quién es ese chulito en mitad de la nieve que va así? Pero ¿quién es ese desgraciado? No lo sé. Que va a coger lo más grande. Hipotermia. Vamos, cariño. Vamos, esto ya me lo como yo para que no te den ganas de comer. Vamos, aparque en la zona de destino, tira para allá. Tienes que llegar a tiempo, ¿eh? ¡Qué chulo! 1 minuto 15 segundos. ¡Buah, qué musicote! ¡Qué chulo! A ver si llega. Está lejos, ¿eh? Cuidado. Cariño, creo que el cliente ha comido el asiento del copiloto de delante. Se lo ha comido con papa. Hostia, tío. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Dios. Seguro que no quieres la otra vista, que tienes más visión. ¡No! ¡Oh! ¡Ah! Vamos, vamos, vamos. Recupera, 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 que te vas para atrás. Un minuto. ¿Qué no sé dónde está? 15 segundos. Hacia la derecha. Karim, que es que se me ha ido el volante. Hacia la derecha. Vamos. Hazle caso a las manos de lo que va a tirar. Vamos. Vamos. ¡Ya, no me digas! ¡Ya! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Cari! Está perdiendo tiempo, vamos. ¡No me estreses! ¡Cariño! Que el cliente, macho, que el cliente llega tarde, niña. Y no te van a dar ni las buenas noches. ¿Cuándo llegue? Tiempo restante 5, 4, 3. Niño, si está dormido en la siesta, ahí es mitad. Ya está, se está haciendo la playa. No va a conseguir. Dice, Braga, imagina el volante mucho, no tengas miedo. Cariño, me estás estresando de muy mala manera, ¿eh? ¡Ya va, niña! Cariño, otra vez, aparque la zona. ¡Cariño! Tarda media hora en arrancar. Oh. ¡Hostia! ¡Que el volante! ¡Ah! Cariño, no grites, que ya, el pasajero se asusta de que vea. Que vea. Que el taxista que le está llevando está gritando y creo... El pasajero saca el crucifijo y dice, ay Dios mío, mamá. Mamá, yo te quería mucho, mamá. Hoy no vuelvo. Es que se va mazo con la nieve, tío. El pasajero está diciendo, ¿y a mí qué? Yo quiero llegar al destino, no quiero morir. Por favor, taxista. Por favor. Lléveme en condiciones. Por favor. Vamos, quedan 15 segundos. 14, 13, 12, 11, 10, 9, ¡venga, vamos! 5, 4. Que no le den marcha atrás. Que así pierde más tiempo, chiquilla. ¡Pero puedo! Pero ya empezamos, ya empezamos. ¡No puedo controlar el volante! Por favor, quiero llegar. Por favor, quiero llegar a mi casa. Quiero... ¡A la mierda! Quiero llegar, quiero bajarme del taxi. ¡Hostia! ¡El bifu! ¡El bifu! No, pero por cariño, porque quiera llegar a su casa, el pobre muchacho. Tiempo restante, 7 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, no hemos llegado. ¡A tomar por culo, coño! El pasajero se ha quedado en mitad de la nieve con su bermuda y su camisetilla. Terrible situación.
¡Ya me! Cariño, espabila. ¡A callar! Espabilamos. Es que en serio, con la nieve se va el coche. Oye, cuando suenando, me desacelerando. Vamos. Vamos, ahí, 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 que lo tiene, que lo tiene. Vamos, vamos. No, si ya lo tiene, chiquilla, si ya lo tiene. Mira, 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 que me desacelera. Miedo a los volantazos aumentan los derrapes y el coche solamente se te va a ir freno durante el rey. ¿Ves? ¿Ves? ¡Mira! No, cariño, pero recupera. ¿Cómo? Cariño, es desesperante. Vamos, tú puedes. Vamos, ya. Ya, vamos. ¡Ya! Miedo a los volantazos. Este pasajero lo encontraron muerto en una cuneta, muerto de frío. Pero lo prefirió morirse de frío antes de volver a morir de miedo. No de un chopetazo de miedo, sino el taxi de la muerte. Estoy viendo ahora mismo el pasajero. Bueno, teníamos que pasar por encima de esa roca, señor taxista. Me lo está diciendo usted en serio. Era a mí que no llegamos. Sigue. Quedan 10 segundos, ¿eh? Derecha ahora. Derecha ahí. Ay, ay, ay. No llega, cariño, no llega, ¿eh? No llega. ¡Toma por culo, coño! Trae para acá. Sujeta, sujeta hoy. ¿Que tú vas a hacer esto? Sujeta hoy. Me vas a llevar la razón. ¡El volante se va solo! Se le acaba de dar a... Bueno, dale tú otra vez, dale tú otra vez. Vamos, dale, 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 vamos. ¡Joder! Se me va a ir en la misma zona, porque es que de verdad, yo no sé qué le pasa a esa zona. Se va un montón el coche. Vamos, tranquilo. Ahora le toca al maestro. O sea, es como que... El volante me hace fuerza en dirección contraria. Es aquí, es aquí, es aquí. O sea, ¿cómo es posible, cariño, que siempre te salga ahí? ¡Mira! ¡Oye! No, cariño, cariño, por favor, no. En mitad de las piedras, no, no lo deje ahí al pasajero en mitad de las piedras. Este es su destino, las piedras. ¿Cómo hace una piedra? Cariño, de verdad. Cariño, de verdad, no, que son piedras, que son piedras. ¡Mira! ¡Mira el volante! ¡Mira! Cariño, por favor, por favor. Por favor. No, cariño, cariño, por favor. ¡Hazlo tú! ¡Hazlo tú! ¡Deja de quejarte y de decirme que haga eso! ¡Hazlo tú! Cariño, que has dejado al pasajero en las piedras. A tomar por sacar. Le das a reiniciar evento. Cógelo tú. Al pasajero en una puta piedra. No, ahora lo coges tú, listo. Espera el siguiente coche aquí en mitad de la nada, sentado en esa roca. Cógelo tú. No, 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 no. Ahora tonto vacile, cógelo tú. Toma, toma, cógelo tú a... Que esto no es el Eurotrack, ¿eh? Ah. Trae para acá, cariño. Es que me da cosi... No, deja, cariño, ya me lo pongo yo. Toma. Vamos allá. Le das a reiniciar evento, ¿eh? Vamos a ver. Señores, yo no es por presumir. Ahora van listo. Ahora van listo, ya verás. La conducción del futuro. Vamos para allá, niño. La conducción del futuro. Por favor, gracias. Mira, listo. ¿Cuál es el freno? Ah, este. Ya verás. Que no es tan fácil. Ay, 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 ay. Sí, sí, va de listo y ya verás cómo se le va a esa zona. Este es en el medio. Hostia. No. Oye, cariño, esto es gentuza, esto es difícil, ¿eh?
¿Pero por qué no me lo has dicho esto antes? La madre que nos parió. Pero venga, cariño, ¿qué haces? Pues no das trompos como tú. Ahí, a la izquierda, a la izquierda está el pasajero que te has dejado. Mira, mira, mira cómo se va el volante. Coño, parece que te alegra. Si fuese mal pensado, pensaría que te alegra de mi desgracia. Sí. ¿Pero qué haces, cariño? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Adelanta! No te va a ser nada fácil conducir por la nieve. Nada fácil. ¿Pero qué haces? ¡Dale más deprisa! ¡Pero no frenes! ¡Que no llegas! ¡Joder! ¡Hala! ¡Venga! ¡Listo! ¡Vamos a ver! ¡Listo! Es que esto... ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ríe, ríe! ¡Ríe, ríe! Ya, ya, las físicas del Forza, pero macho, que con volante no es lo mismo que con mando, ¿eh? Ya estoy furioso. Oye, Black Gamer, esto es más chungo que nada, ¿eh? Con el volante. Eso es el con auriculares rosa, yo se lo explico. Y encima orejas de gato, ¿eh? Cuidado. Mira, a ver si puedo. Encima con la nieve no es nada fácil. Se va muchísimo el coche. Y hace fuerza ahí el volante en dirección contraria. Sí, sí, concentración. Ya verás, ya verás. En el trozo ese, ya verás. Vamos para allá. ¿Qué? Cariño. Quiero ir a la piedra. Cuidado que está llegando, eh. Cuidado que está llegando. ¡No! ¡Venga, que no llega, cariño! Te has cagado encima. Se ha cagado porque llegaba. No. Se ha cagado porque no llegaba. Llega. Una más, ¿vale? Una más. Y ya dejamos el taxi y lo mandamos al taxi a tomar por culo. Vale. Y la nieve también deberíamos de mandarla a tomar enter, por culo. Enter. Porque... Ah, ya voy. Casi lo hago.
¿Cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que he llegado más tarde que antes? Tú no te quejabas de que yo... Por ello no te quejas más. Una más. ¡Mira, mira! ¡No se rinde! ¡Está cabezota, eh! ¡Míralo! Estoy probando todas las vistas. Pero lo pasas bien, ¿eh? Sí, sí, la piedrecita del camino. Madre mía. Vamos a ver. ¡Por una milésima de segundo! ¿Otra vez? No pasa nada, la última. Yo lo juro que esta es la última. ¡Está picado, eh! Vamos a ver. Hay que ver si tenéis ayuda de frenado y esas cosas. Creo que sí. Creo que sí, Black Gamer, porque yo lo tenía más que nada con el otro mando o algo así. Algo de ayudas tengo, pero no me acuerdo cuáles. ¿Cuántas veces llevo diciendo la última? Muchas. Y me he acabado las patatas y todo. No vaya la... ¡No! ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Vamos! ¡Que se me cae todo! Tío. No, era fácil. Total, Madre mía. No tiene nada que ver el mando con esto. Venga, 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 que estás a punto. ¡Nya! ¡Vamos! ¡Cariño! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Perdón, 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 perdón. Ya está. Perdón. Ya está, cariño, ya está. Cariño, cariño, por el amor de Dios. Esto no va. ¡Madre, madre, madre! Cariño, cariño, una cosa, una cosa, una cosa. Dime. Una cosa, una cosa. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Vale, una cosa, con todo el cariño del mundo. Estamos conduciendo y esto pega botes porque tienes que conducirlo para que pegue botes. Espera, no, 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 no lo coloquéis, no lo coloquéis. Cariño, con todo el cariño te lo digo. Espera, espérate, cariño, con todo el cariño te lo digo. ¿Tú te piensas que esto es normal? Espera, espera. ¿Lo que hay ahora mismo encima de la mesa? Cariño, cariño, cariño. ¿Tú crees que esto es normal? ¡Cariño! ¡Es imposible! ¡Cariño! ¿Qué? ¡Se me ha caído todo! ¡Mira, se me ha roto hasta el Funko! ¡Cariño!
Cariño. Hasta la cosa esta. Se me la has desmontado. No, es que se te ha rayado y ha roto. Cariño. Es que se le ha caído el... Cariño, que tienes 500.000 cosas encima de la mesa. Vale, ya está, ya está. Pongo el break time. No, break time no. Cariño. ¿Qué? Anda, monta, monta. Haz el favor de dejar la cámara donde está. Pero... Cariño, deja la cámara donde estaba. Aquí hay 30.000 cosas. Es que de verdad, o sea, vamos, como le haya pasado algo a la pantalla... ¿Qué le va a pasar? ¡Hombre, el golpazo que le has dado! Es que mira que lo sabía. Pero cariño, si quieres... O sea, que si no, no se puede conducir, si no puedes girar el volante. Sí puedes, pero... ¡No puedo! Madre mía. Si hay 500.000 cosas aquí encima de la mesa que botan y que se caen. Ya está, ya está, ya está. Menos mal que no le ha pasado nada al... La cosa esta. Madre mía, que... Vamos. Cariño, vamos. Es que mira que lo sabía, mira que lo que sabía contigo. Con la furia que te da. ¿Qué le pasa a esto? Pues no lo sé. Ah, sí. Ahora, dale. Ya está, ya está. Pero... No, ya no llego, claro. Es imposible. Menos mal que no se ha roto. Cariño, déjame tener a mí mis cosas. Es que tienes como... Coge un rally, por favor. ¿Cómo un rally? ¿Un rally? ¿A qué te refieres un rally? Una carrera de fuerza por tierra. Cariño, yo no voy a hacer esos volantazos ni más. Vale, dale.
colócate en una carrera por ti. Que no voy a pegar volantazos, yo lo siento. Pero es que entonces no va a poder jugar a ningún juego de conducción. Al Eurotrack juego perfectamente. Pero porque va muy lento. Sí, va muy lento. Bueno. A ver, pilla velocidad aquí, aunque sea con este coche. Pilla velocidad. Pero que... Ori, ¿te apartas de ahí, por favor? Gracias. Aquí, Ori. Mira que sabía, de verdad, que se caería la pantalla. Pero que da igual, pero que es que es mi mesa y yo tengo mis cosas. Y vamos, es que mis cosas no las cambio ni nada, ni mis muñecos, ni mi... vamos. Pero, cariño, dime, ¿cómo va? Dime, cariño mío. ¿Tienes? No toques mi cuarzo, eso sí que no, no, en serio, no toques el cuarzo. Que no toque el cuarzo. Eso es una cosa sagrada. No lo puedo tocar. No, es que no se puede. La mancillo o algo así. Tema de energías. Deja. Si toco el cuarzo, se cae la energía. Solo lo puedo tocar yo. Los cuarzos solo lo puedo tocar a la gente que lo tiene. Vale, para que vosotros. Vale. ¡Cariño! Vamos a ver. ¡Ya está! Pero no, que no pasa nada. Pero es que tiene el cuarzo. Lo tienes puesto en. Lo tengo por algo mío. Sí, cariño. El cuarzo lo tienes puesto en vertical como si fuese una cera. Es que tiene que estar así. Porque es así. Pero cariño, que tiene un volante. Bueno, da igual, Picuca, pero es algo íntimo que no quiero que toque nadie. Entonces, da igual. Entonces, no sé, lo tengo ahí, es como algo sagrado, algo, ya está. No pasa nada, vale, ya está. Ver. Dale. A ver. Mira, se te acaba de poner, se te están poniendo un coche de rally y se te ha puesto delante de ti. Un tal... Sí, uno que me está vacilando, seguramente. Exactamente. Se te ha puesto delante. Es que, de verdad, a mí me gusta conducir, yo qué sé, tranquila. Pero, un segundo, yo lo que voy a cambiar es la estación. Dice Black Gamer que ya está en el Forza. Vale, pero una cosa, ¿cómo se cambia la estación? Porque, vamos, esto me está cabreando. No quiero jugar con nieve. No me acuerdo cómo se hacía esto. No sé si te lo puedo... Espérate. Dice Torbehack, no le toque el cuarzo, hombre. Dice Picuca que luego lo pasas por incienso. Y ya está. Que lo purifique, ¿no? Ya. No, sí. Se cambia cuando pasan los meses, dicen por aquí, lo de la nieve. Ya, claro, pero creo recordar que cuando tienes todas las estaciones puedes cambiarlo todo. Cuando quieras, no sé yo eso si se puede. Dice, te vas a tener que esperar una semana hasta el jueves. ¿Qué? Coge un Subaru, algún coche así que agarra muy bien. Coge un Subaru. Y yo en la S. No puedo buscar por la S aquí. No me... En la marca, en la parte de arriba. Está claro, pero que no me deja la S. ¿Es? Cariño, no, bueno, pues no le dé a la S. Simplemente pasa rápidamente para adelante. Ya, vale, vale. No. Ahí, el Subaru. ¿Este? Sí, cualquiera de ellos. Por Dios. Mira que lo sabía, que te dan así espasmos. Exactamente, dice Black Gamer, pone una marca de un copo de nieve si tienes ruedas de invierno o nieve. Sí, bueno, lo tenía este. Pero es que de verdad, yo no pego volantazos ni de coña. Es que no. Porque sé que esta mesa, la mínima de dar un golpe o algo, se me caen las cosas. Me apoyo yo aquí encima, que sea más estable. ¿Eh? Si cae, me apoyo yo sí, aquí. Es problema de la mesa. Es problema de la mesa, que es así. Entonces, cariño. No vas a apoyarte ahí todo el rato así de incómodo. El juego no se ve, María, te dice. ¡Ay, coño! Cariño, tú tranquila, que no pasa nada. Perdón. Que no pasa nada. Ya está. Perdón. Perdón. Tú no te pongas nerviosa, que no ya pasa nada. Ya está. No te pongas nerviosa. Pero es que en serio, a mí me gusta suavidad. Pero si va a competir ya aquí, tendrá que pegar volantazo más grande. Yo creo que es que encima los coches que estaba jugando antes ni tenían las ruedas de nieve y eran los coches de mierda que no eran para la nieve. Entonces, esto no me está costando nada. Bueno, por ahora. Yo qué sé. Bueno, por ahora.
Ahora estaba yendo más por la cuneta que por la carretera, pero no pasa nada. Bueno, pero que no se me va porque son ruedas de nieve, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces... No sé, parece está yendo que... por mitad de la carretera. Bueno, ya, pero no sé... Llega por mitad de la no carretera. Sí, da igual, el Forza me da igual. A ver, invita a Blanco o algo que voy. Más quieres jugar. Voy. Ponte en el Discord o lo que voy. Sea. Voy. ¿Cómo lo hago? Espérate. Potencia. ¿Cómo cabe ahora? Ah, vale. Invitar a... Al juego, ¿no? Sí, al juego. Te he invitado, ¿eh? Y luego... ¿Quién más? Si es que yo me pongo histérica con estas cosas, perdón. Ah, tranquila. Tranquila, María, aguante. Perdón por este accidente, perdonad. Ahora que lo pero dice, sabía que un día pasaría. Ahora que lo dice, le ha dado una patada al pedal con mucha potencia. Uno contigo, el árbol de maná ya no existe, fue atropellado. No, no me ha vale. Apoyado en el cuarzo. Ay, espera. Vale, yo qué sé, tengo que marcar con la caravana como era tú. Voy a marcar cualquier carrera y ya está. Esta. Lo que pasa es que... ¿Cómo? Campo a través. Rutan grupo. Coño, espérate. Si tengo... ¿Subnormal? Claro. Como si fuese el mando de la Xbox también. Es que... ¡Ey! Vale. ¿Cómo puedo saber? Vale, Black Gamer está. Black, dime si te sale la carrera que he marcado. A ver si... Pero te he marcado, la carrera. Quédate ahí que voy para allá, dice la. Sí, se supone que te he marcado. Cariño, mira por favor la carretera y espera. Espera. Se supone que me tendría que salir en el mapa donde está Black, pero... Ya disponible el online gratuito para los juegos free to play en Xbox, pues sí, la verdad que sí. A ver... Si marcaba esta, pone ruta en grupo. A ver, yo qué sé. ¿Qué hago? ¡Hola, Marcel! Hola. Vaya accidente, de verdad. Vaya accidente. No, cariño, creo... Es mi templo esto, vamos. Black, no sé dónde estás, ¿eh? Espero que cumpla seguro. Accidente. Cuidado, María, que está mojado. Ya. Hola, María, hola, César, ¿cómo están? Estamos bien. Estamos bien. Ahora mismo que estás haciendo. Estoy esperando a Black. ¿Pero estás metida tú en el Discord o qué estás haciendo? No. ¿Ves tú ya entonces la meta que has marcado, no? Sí, es que como me ha dicho, espérate. Me has hecho de noche. Es muy claro, es muy diferente el control con el volante y si encima te pilla con la nieve, hombre, más complicado todavía. Dice, está llegando a 5 kilómetros esta vez. Era Sebastián, se refiere sí, a Sebastián Bett. En realidad no hace falta ni dar golpes para que te vaya bien, es que... Pero cariño, porque va muy lenta. Perdón. Sí, está yendo a 100 kilómetros por hora. Es que ahora mismo podrías poner el coche a 200 y pico. Bueno. Es que hay mucha curva, ¿vale? No, sí, ya. Que con el mando y con
la tercera persona iría mucho más rápido, me refiero, no por otra cosa. Ya. Ya está llegando. Hala, ya estoy. Hala. Siempre he preferido jugar a juegos de coche en tercera persona. Bueno, aquí, pues la primera persona supongo que porque tiene no el volante. El volante. ¿No? No se ve el volante en la cámara. Perdón, soy muy tiquismiquis. Es que no. Quería bajar un poco esto. Pero no sé cómo. Sí, ¿no? Vale. ¿Te puedes quitar las zapatillas, por favor? Gracias. Mi habitación en mi templo, cariño, no te rías. ¡No te rías! Ya me he quitado las zapatillas. ¡Gracias! Me he quitado las chanclas, las zapatillas, pero bueno. Es que no quiero que me ensucie la alfombra tan kawaii que tengo aquí. Vale. Perdona. No, está bien. Ya está. Muy bien. Black, yo creo que no hace falta que estés, o sea, en la... cooperativo, creo, sí. Mi caravana. Este, mira, maestro, que lleva la rueda de nieve. Creo que no hace falta. Estáis los dos en la caravana. Te tendría que salir ya lo de la carrera esa. Ahí está. Tienes que entrar duchando al templo. Oiga, cariño, está iniciando. No, sino por eso. Tiene ahora mismo el móvil en vertical en la mesa. Vale. O sea, hace como. Y lo coloca en otra parte, pero también en vertical. Es que así se aguanta. Vale. Ya está. Bueno, a ver si se me da bien. Sujeto la mesa, porque... Gracias. Ya está. Oye, sois como dos contra demasiado del otro equipo, ¿no? Me da a mí. Mm-hmm. Claro, porque no, de momento no juega más gente. Bueno, pues dale, vamos. Espera, ya. Se hace solo. Ay. Están haciendo la venta de casa. Vamos, cariño, ya no mires mal el chat, ya a correr. Vamos, tírate. Vamos, suerte. No sé si voy a ganar, la verdad. Teniendo en cuenta que nunca he jugado en volante con el Forza. Encima hay puntos de control, mata huevos. ¡Qué duro! Esto va a estar muy difícil. Ah, pues ya. Tú puedes. Hay que pasar por ahí. No. ¿Qué? Me está poniendo todas las dificultades más. Me está el volante, la nieve y la primera persona. Que tú no juegas en primera persona, tú juegas en tercera persona. O sea, es todo como. Vamos poniéndolo lo más difícil posible. Bueno. Con el volante. Bueno. ¡Hala! ¡Ya está! Ahí. Inténtalo así con el volante. Hablando de la condición, calibra. Sí. Madre mía, se voy última y Black Gamer primero. Y se supone que va con el volante. Va por el coche, va por el coche. ¡Qué coche! ¡Es un fullero! Ah, bueno, eso siempre. Bueno, eso lo doy por hecho. Pero va en tu equipo. Va un fullero que va en tu equipo. Algo de algo. Tira de aquí. Bueno, vas bien. Ahora vas mucho mejor, claro. Es que eso. Es que antes iba en primera persona y era mucho peor. Joder.
Madre mía. El coche da la sensación de que va pisando huevillos, pero es normal con la nieve. Sí, porque no puede ir más rápido. Ay, buena. Ay, buenísima. Ay, joder. Pero tío, ¿cómo lo hace Black, tío? Te lo juro, es que... El coche. ¿Coche? Digo yo que el coche, ¿eh? Bueno, y que él va con marcha. ¿O los chetos? Los chetos, por supuesto. Sí, eso siempre, cariño. Sí, eso es siempre. Mira, si ya ha llegado. ¡Ya ha llegado el tío! ¡Venga ya! ¡Venga ya a tomar por saco, hombre! Cariño, cariño. Ya te lo pasa. Ah. Sí, ya termina la carrera. Vamos para allá. Vamos para allá. Esto es imposible, tío. Esto es imposible. Imposible con el volante. Y la nieve. Es como, no sé. Oye, ahora sí va a ir ganando. Aunque sea, quede primero Black. Vale. Pero me da igual, yo quiero quedar primera. Coge otro coche. Que vaya puta mierda. No, tranquilidad. Tienes que contravolantear cuando se va así de culo. Si es que aún no le he cogido el truco. Pero no puede contravolantear porque entonces temblaría la mesa. Que... Yo es que lo siento. Va como la señora Top Fire ahora mismo en el volante. Pero no pasa nada. Ay, madre mía. Ah, coge otra carrera. Cariño, espérate porque es que se está conectando al online otra vez. Ah, vale. Ahora, ya está. Vale, a ver, cambiar de coche. Si es que se ha puesto, me ha seleccionado la carrera. Sí, pues según la carrera te selecciona algunos coches, sí, claro. Qué sé. A ver, estoy aquí, pues... A ver, no. Está en su ordenador pepinazo de la NASA. A ver. Alguno que esté cerca de ti, cariño, para que no tengas que recorrer mucho. Ya. Pero yo quiero de campo y tal, pero que... Que no quiero curvas, ¿sabes lo que te digo? Pero... Que sí, que soy muy perfeccionista. No, perfeccionista no, muy exigente. Yo no sé, prácticamente... A ver. Voy a atraviesa campo porque son 5 kilómetros. ¡Oye! Pero bueno, con un coche de poli encima. Pero, bueno, la policía se ve que tiene buen presupuesto. Entonces, ¿de qué país es esta policía? ¿De Noruega? Oye, yo quiero ese coche. Oye, en serio, fuera... Totalmente recto porque me voy a ser feliz. Madre mía. De verdad, de verdad. Mira cómo me adelanta encima el chulo. El chulo. Coge. Ah, ¿qué puedo hacer? Saludo a Forocoche y a la Guardia Civil. Por el coche también. ¿Qué más hay? Ya veo en el mapa donde tengo que ir. Ya voy a dar un poco. Más rápido voy a hacer. Claro. Joder, es que no veas cómo se va, el volante. Sí. O sea, coge se una... Se va muchísimo. Coge una fuerza... Uy, se quedó. Ah, no, y encima es que no. Vale. Se ha quedado. Menos mal. Sí, te han dejado justo en el mejor sitio. Sí, sí. Está del agua. Y desde ahora, apáñatela. Ay, María, las margaritas. Perdón. Perdón. Las margaritas. Perdona. Ay, cariño, ¿puedes hacer tú que maneja Pikuka? ¿Puedes por favor poner a VIP de a Pikuka, por favor? No, ahora me quiero terminar la carrera, lo pone. ¿Puedes hacerlo ahora? Si no estoy en la carrera. Pero sé que el teclado lo tienes, cariño, ¿no? Ay, es verdad, coño, es verdad, perdón, lo tengo a mi izquierda. El teclado tiene. Perdón, no me había fijado, perdón. Ya. Vamos a pasar. Vale. Ahora lo hago yo. Toda la Guardia Civil.
¡Me cago en...! Se te ha caído el espejo retrovisor del lado derecho. Hostia, es verdad. Te acaba de chocar. ¡Oye, me cago ya, ¡Me cago en todo, te lo juro! Me ha pegado un choquetazo a la Guardia Civil. Luego va más por las margaritas que por el coche. ¡Qué agradable! Quedaste por delante las margaritas del jardín de la Karen. ¡Oh! Vale. Me dejan segundo, es que es por una cosa, es solo no. Ya está. A mí me parece bien. Si a mí me parece muy ala. Bien. Ya está. ¡Hala! Vale. Escape. Entrar. Operativo. Mi caravana. Esto. Y voy a seleccionar. Es que no sé. Este coche. Este de allí, venga, va. A ver si me va bien este coche. Bien. El coche es un Bugatti, pero de la Guardia Civil. Qué listo, el tío. Es que es lo único que me deja. Ya mañana ya jugaremos el Eurotrack. Pues que yo quería probar el Forza con el volante. Pero es que encima hay nieve. Pero de verdad. Nadie que picuca. ¿Estás bien, cariño? Sí, sí. Ya está. No la cacho, pero con el Forza me está costando una barbaridad. Luego tengo que mirar lo de la configuración de las ayudas y todo con el volante, porque... Vaya tela. A ver. Vamos para allá. Voy. Ya no mires más, cariño, ten el pie en el freno. Vamos. Coño. Es que... No sé ni dónde tengo la cabeza ya. No pasa nada, concéntrate. Oh, no mires más el chat, ya lo miro yo. Vale. Ahora este juego va mucho más interesante de ver que... ¡Ay! Es una maravilla. Ostras, este corre un montón, ¿eh? Mola el volante, si esto re, mola mucho. Uf. Que hacer carreras con el volante me parece a mí que... Bueno, es que ha empezado la carrera, cariño, todo está mal acelerando y tú marchas atrás, entonces es complicado ya. Vale. Pero no pasa nada, no pasa ya. Nada. Ya. Oh, va bien, fenómeno. Fenómeno. Ahora frena mucho. Madre mía. Bueno, ya está, no pasa nada. Venga, que puede suceder el milagro, dicen por aquí. No sé yo, ¿eh? Complicado, pero bueno. Yo no me canso de decirlo, qué juego más precioso. Qué maravilla, papá. Qué maravilla. Qué bien que lo hicieron. Joder, tío. Me estoy poniendo de muy mala hostia. De verdad, ¿eh? No. Jugar al Forza con volante no es lo mío. Es que tienes que pegar volantazo. Es tan simple como es. ¡Uf! Y es que encima el derrape es horrible. ¿Qué ha pasado? No lo sé, tío. Es imposible. Se ha bugueado. No lo sé, tío. No lo sé. Se ha bugueado. Pero, cariño, pero juega. Pero si es que no puedo. No puedo girar, coño. Está bugueado totalmente, ¿eh? Dice Marcel, desastre total. Has conseguido romper el juego, cariño. Eso es maravilloso. ¿Qué haces? Tirar, pa'lante. Ya parece que se ha puesto bien el juego. Ah,
No es lo mío esto, No es lo mío ni de coña. En el Eurotrack todo lo que quieras. Soy la ama. Pero porque va mucho más lento. Ya. Y porque es conducir, conducir. Pero no, esto... Pero, cariño, es porque aquí tienes miedo de pegar un volantazo. Tan simple como eso. Bueno, es que no quiero pegar volantazos en la mesa. Pues tendrás que pegar volantazos, digo yo. Lo siento, si pero... hacer una carrera medianamente... Ni de coña pego volantazos en mi mesa, vamos. Es la primera es práctica, María. Pues la práctica y la paciencia. Que mi paciencia es horrible. Mira, es que no he llegado a ninguna. Que tiene mucho giro. Pues es horrible, es horrible. ¡Ya está! ¡Es horrible! ¡Punto! ¡Pelota! No pasa nada malo porque gire así más fuerte. Sí, que lo que ha pasado. Que se ha des... Vamos, se ha caído todo. Todo no el chiringuito. No pasa nada. Y yo que era la ama en el Forza. Y ahora soy como si estuviera conduciendo la primera vez en un juego de conducción. O sea, horrible, horrible. Qué vergüenza. No pasa nada, así se aprende, hombre, claro. Se aprende. ¿Cómo voy a conducir en el Forza así sin volantazos? Como di. Claro. Si fuese en la Xbox o lo que sea, dices, bueno, no estoy en una mesa, pues da igual. Espera, perdón, que he marcado lo que no era. Aquí de verdad, La serie de carrera en tierra, esa misma. De verdad, Horrible. Horrible lo mío. Te picuca poco a poco y practica paciencia y jugar sin veces peor. Venga a tomar por saco ya, hombre. Pero la gamer tienes que ir poco a poco, te dice que te costaría no es nada fácil. Oye, que yo en el Eurotrack soy la ama y ya está. ¡Ostras! ¡Joder! En el Forza soy la ama con el mando. Y en el Eurotrack, pues con el volante. Cada uno, venga, vamos. ¡Hostia! De verdad, es que diría cientos de palabrotas ahora mismo, pero... Vamos. Pero no, me callo. Es que no... La línea verde se supone que es la mía. No, tienes que dar la vuelta, cariño. Entonces... Es que... Entonces... Vale, pues nada, pon la flecha. No pasa nada, no pasa nada. Pero... Dime. Es imposible que tú gires así, cariño. No, cariño, no, igual. O sea, para dar una vuelta tienes que dar marcha atrás siempre. Así que tienes que dar un volantazo mucho más grande. Tío, pero... No, es que aquí no puedo jugar al con el volante. Yo, tranquila, ve sin menos miedo, anda. Que no pienso tirar la pantalla otra vez. Cariño, que lo he tirado yo. Bueno, ya, pues por eso. No tiene por qué tirarla. Pero si es que ahora mismo simplemente es que es como si tu vehículo, las ruedas se moviesen tan solo en un ángulo de 30 grados. Así que no. Sí, yo de verdad. ¿Me puedo pegar un tiro? Déjame a mí. No, que como me tiro en la pantalla. Déjame. Cariño. No te tiro la pantalla. Déjame. ¿Cómo me la tires otra vez? Es que te veo ya como en plan muy negativo. No pegué volantazos tú. No pego volantazos. Ni uno. Ni uno. Seré bueno. Madre mía. Seré muy buena gente. A mí es que me gusta mucho el Forza. Ya lo sé, pero no pegué volantazos, por favor, que todo lo que tengo es un tesoro. Voy a coger esto de nuevo. Vamos. A ver. No pegues que te veo, ¿eh? Claro, esto está complicado. Que con la nieve... Ya te lo he dicho, si la nieve es una caca. Bueno, aunque no fuese la nieve también habría problemas, pero bueno. Cariño, está chulísimo el volante. Cariño, yo lo siento. Porque si no, no puedes jugar al Forza. Pues no da igual, cariño, pero no... ¿Hay aquí? ¿O no? Pues no lo creo. Ya te he dicho yo que no sabía si era la línea verde. No, sigue la línea verde. No te quedan 2 kilómetros. ¿Y entonces por qué me ha estado señalando a este sitio? No lo sé. Ah, joder. En fin, es porque has señalado uno antes en el mapa. Ah, puede ser. Sí, claro.
cobrar esto como base. Voy a sujetar la mesa, ¿sabes lo que te digo? Porque... Joder, estaba claro. Parece que no, pero es dificilísimo, ¿eh? O sea, el coche en la nieve apenas responde. Estamos jugando en estas condiciones que la verdad... como jugar al nivel, al Forza nivel, vamos, súper experto aquí, ¿sabes? Ya estoy llegando, ¿eh? Es que cada vez... Es que encima, como... No es tanto ya encima el volante, sino que son los pedales. Es controlar con el gatillo y el acelerador. Pues ya le tenés cogida la cosa con el mando, pero aquí es mucho más complicado. Dale. Dale, enter. Mi caravana, ¿no? Sí. Porque si no, se tira 3 horas. No te dejes. Pero es que fíjate. Lo tienes en S2, pero lo tienes en 910. El máximo sería como 1000, ¿no? 999. Entonces todos los coches van a ser mejores que el tuyo. Este lo tiene en 700, que ya no sé... Mira los que tengan la marca de nieve, porque si no, de verdad... Es que no sé si este sería el mínimo del B o si es el máximo del B, no lo sé. Creo que es el mínimo del no, B, no lo con sé. Lo cual todos los coches te van a adelantar. Dice la gamer, no tiene por qué, se adaptan a tu rendimiento. No, se adaptan a tu clase, pero hay 100 puntos de diferencia. Este es 712, estaría por detrás. Este es el único medio bueno, este es el único. El S1 tiene 860, bueno. Ay, madre mía, voy a montar esto otra vez. Asignando servidor, a ver cómo va la cosa. Lo más difícil es pillarle el tranquillo al freno. Porque con el freno pisas mucho y ya se te ha ido el coche. Ya se te va. No sabes hasta qué punto tienes que pisarle al freno. O sea, eso sí que hay que pillarlo, el ritmillo con los pies. Coche. Que no tiene estabilidad las pantallas al estar en el soporte ese. ¿Qué te pasa? Que estoy nerviosa intentando poner la figura esta. Perdona, cariño. Me costó, RAM, me costó. Esa es la leche, la marca de leche, RAM. Vamos para allá. Este está todo hecho. No, tiene el mismo coche de Black Gamer. Camino del bosque, vamos para allá. Eso va a pasar frío. Vamos para allá. Estamos mal. No, se va muchísimo. Se va muchísimo. ¿Qué? Que es dificilísimo, que es dificilísimo. Ya te lo he dicho. No es tan fácil. Se va muchísimo el coche. No puedes. Que se va también con la nieve. Es que es un desastre. Es un desastre. No se puede. Quítalo porque si dices cuidado, ya sé que es verdad que. Es horrible. Ya os digo yo que es horrible.
paro la carrera, cariño. Se ha ido. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué? Que si no, no puedo recuperar. Si es que ya me he puesto... Si es que con el volante encima es dificilísimo ponerte... Para mirar para adelante. Pues es horrible, es horrible. Ya, vale, 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 vale. Ya, se para, se para. Bueno, cariño, ¿qué haces? Bueno, ya. Se para la carrera, ya está. Si estás sufriendo toma, más. Toma, cariño, anda. Toma. Estás sufriendo toma, demasiado. Toma. Ya está. Ah. ¿Dónde va? Voy, un poco. Vale, venga, hasta luego. Oh, de verdad, es imposible así, ¿eh? Si es que es imposible jugar así. De verdad, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Es que así no se puede conducir, en serio. Pegando volantazos. Voy a quitar el juego. Y ya mañana si eso juego el Eurotrack tranquilamente, porque me parece que no... Si juego en el Forza, lo que voy a hacer es jugar con el mando. Porque es que de verdad, o sea... Espera, que pongo esto. Espera. Ya está. ¿Para cuándo una mesa? No, es el problema... Espera. Uf. El problema que tengo es que tengo dos estabilizadores. O sea, dos mesitas... puestas en la cosa esta de para ponerla en la pantalla más alta y claro, ¿qué pasa? Que eso se mueve muchísimo. Si no estuvieran esas cosas, no se caería la pantalla. Pero claro, es cómodo para mi vista y para la columna, en fin, pero bueno. Lo único que se me ocurre hacer es jugar con el mando, pero... O sea, ya está. No sé si está sincronizado con el PC ni siquiera el mando. Que me parece que no, porque está sincronizado el otro. No pienso clavar nada en la pared, es que ni de coña. Que va, no está sincronizado el mando. No pasa nada, ya está. Que me pienso que estoy en la Xbox y no sé cerrar esto. Perdona, Black, pero... Me parece que ni de coña, ni de coña. Si juego al Forza el próximo día es... Ay, ¿qué coño estoy haciendo, tío? Ya no sé ni qué estoy tocando. Vale. Deja que ponga yo la cosa esta de la música y tal y ya está. A ver. Espérate. ¡Qué desastre! De verdad, qué desastre. Cuando a veces las cosas no salen bien, vamos. Horrible. ¿Qué publicidad más rara me sale aquí? A ver, pongo el que tenía antes y ya está. Aquí ya está. De verdad, ¿eh? Disculpad, en serio, disculpad. Pero es que ha sido como un poco desastre esto. Yo quería intentarlo de una manera que funcionase bien, pero si practico lo haré fuera del directo porque vamos, como pase otro accidente aquí me muero. A ver, voy a poner esto así, ya está, ala. Por el amor de Dios, a ver si me tranquilizo ya un poco. De tanto nervio me ha dado un hambre que... Es que encima tengo que poner esto. Y no tengo paciencia para estas cosas. Pero bueno, no pasa nada, gente, ya está. Ya ha pasado. Ya mañana otro día y... A jugar al Eurotrack tranquilamente y no pasa nada. No pasa nada. No sé por qué, pienso hoy que es sábado y que tengo que ver algún anime, pero la verdad es que no.
Así que lo único que voy a hacer ahora luego es irme al Mercadona a hacer la compra y ya está. Lo único que voy a hacer. Pero bueno, lo único que sí que sé que voy a hacer es que... Bueno, mañana empezaré sobre las... Bueno, sí, a las 5, 5 y media, depende ya de lo que me dé tiempo. Y ya está. Así que... ya dejo el directo por hoy de tanto estrés, creo yo. Porque es que... ya con la alterada que estoy... Que parece que ha estado en una tragedia o algo así. Bueno, mía. Sí, cariño, se me ha caído la... Tampoco. Como que no pasa nada. Cariño, es que se me caen las cosas. Ya me conoces cómo me pongo, hijo. No pasa nada. Parece aquí que, madre mía, ha venido un tornado o algo así. Hombre, te llega a pasar a ti y creo que te mueres. ¿Por qué? Porque te conozco también. Te conozco. Sí, vamos a parar de enfocarse. Pero bueno, ya está, que deja el Forza y ya está. Porque es que si no... a estar jugando mal y pasándolo mal, paso. Ya está, no pasa nada. ¿Se va a montar eso? ¿Qué pasa? No sé, te voy a ir montando eso. Estoy intentando. Ya, así que... No, me pondré el euro otra vez, yo creo... ya he hablado, pero ha estado un poco desastre. No pensaba yo que sería tan difícil, en serio, no lo pensaba. Pero para nada, ¿eh? Encima yo creo que hay que configurar cosas y tal, de las ayudas, que es lo que has dicho tú. Ha sido todo un poco, es que también jugar en nieve, ya aunque sea con el mando, pues tiene más dificultad. Se va más, pero... No. Yo es que lo siento, no puedo poner la mesa de otro lado, cariño. Yo que no puedo. No, lo puedo. Es que eso, es imposible entonces que puedas jugar ningún juego de conducción con el volante porque tienes como mil cosas ahora mismo. Tienes mil aquí cosas. No. Luego me dice a mí que soy desordenado. Tienes mil cosas encima de cariño, la mesa. Ya, pero yo las tengo a propósito. Tú tienes cinco vasos o... A ver, o la cosa, a ver, a ver, o la cosa espérate, esta de... Este no. Tiene un poquito para la izquierda, son un poquito. Un poquito. A ver. ¿Qué? ¿Esto cuál es su sitio, el de esto? Por aquí. Por aquí. Sí, por aquí. Por aquí. Aquí. No, pero es que que sí, ya, vale. ¿Pero qué? ¿Esto qué? Las cartas. ¿Y esto de sí. aquí? El mando de las luces de esto. Los pañuelos. Sí. ¿Y esto de aquí? El mando. Sí. Vale. Un USB para la tarjeta SD. Que hacían también cosas expensivas, pero bueno, vale. Pero todo es útil aquí en el PC. Yo quiero tener mis adornos y mis cosas. Toca tú la piedra de cuarzo, que yo no puedo, tócala tú. ¿Qué pasa? Sonténla un momento. ¿Qué pasa? Le enseña la cámara. ¿Qué pasó con eso? Señora, eso lo tiene puesto ella en vertical. ¿Cariño? No, que me parece bien que esté en vertical, pero para jugar a un juego de conducción con esta mesa... Lo tengo aquí por algo personal, Es muy difícil que se mantenga en pie. Bueno, pero da igual que se me caiga el cuarzo, que no le pasa nada. Si se cayese de algo de mucha altura, pues ya está. Lo tengo ahí por algo simbólico, ¿no? Para que me... como un amuleto. Muy buena. Y ya está. Muy buena. Es que lo sé, ya sé que tengo muchísimas cosas y más figuras. Sí, ya lo sé, y miles de cables. Pero que no sé. No, si a mí me da igual, lo que pasa es que ella siempre luego me está diciendo que tengo la mesa desordenada. No va por otra cosa. Bueno, una cosa es tener muchas cosas en la mesa y la otra, tener cinco vasos. Lo de la cosa esta que tienes de metal, que manchó toda la mesa. El metal líquido. Sí, el SSD. El metal líquido. El SSD de la PlayStation 5. Alguna bandeja con la palmera que te hayas comido. Cariño, eso está algunas servilletas. Eso ya está recogido, no diga. Bueno, sí, ya, pero vamos, que... Yo es que, claro, yo lo que tengo es
muchas cosas, muchas figuras y muchas cosas que hago, pero bueno. Pizza, no. Pizza ni de, time. Ni de coña, pizza, que estoy a dieta. Fruta y a dormir. En serio. Yo estoy a dieta, así que... Fruta y ya está. Es lo que hago por las noches. Aunque ayer me comí una hamburguesa y ya me siento culpable. Parece que me haya comido un banquete de... yo qué sé. De verdad, ¿eh? Me he sentido súper culpable comiéndome la hamburguesa de ayer. Si aquí... uff, cariño, de verdad. ¿Qué? Vas a estar así, de sentirte culpable por lo que comes. Sí, somos así las chicas, sí. Sí, haz mucho ejercicio en el gimnasio, ve todas las mañanas. Ya, pero esta semana no he ido, por eso lo digo. Eso de sentirse culpable por algo que haces, que no es malo, que no has matado a nadie, sino que es comer. Que no sea bueno, como sí, comer, pero yo quiero estar en forma, sí. Cariño, soy muy perfeccionista. Que ya, sí, ya, sí, ya sé que, ya, pero hombre. Que por. Una vez al año, no sé, ¿cada cuánto comemos hamburguesa? Pues cada vez que tú me... bueno, yo qué sé, cada vez que decidimos que si qué pizza, pedimos, que si pidamos. Alguna cosa frita, patatas, que si no sé qué, pues ya se me acumulan mil cosas. Y luego que si los dulces y tal, y... Y ahora la moda es que sea vegana. Ni de coña vegana. Además que la comida es carísima de narices, la comida dietética es aún más cara. No soy amiga de la verdura. Nada, cero. Hace ya cuánto que no como verdura. Bueno, en la ensalada de hoy me he comido unos guisantes. Oye, ¿y por qué esta gente...? Es que las plantas no son seres vivos. Sí, pero... Pero no se queja, no es tiene... Es por el trato al animal, no tiene, por el es que hecho no tiene, de que te lo comas es que no te tiene, lo, o no lo mates. Tiene, no tienen boca para quejarse. Pobre planta del universo. Las lechugas necesitan un lobby que las defienda, las lechugas, a las zanahorias y a los tomates. Cariño, es por el maltrato, no es por... Pues también se le maltratará a las plantas, pobres plantas. Las pisa y las... Pobres plantas. Que se les pone ahí toda clase de mierdecilla en su cultivo para quitar las plagas y los bichitos y los insectos, pobrecito. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya está. ¿Y qué pasa si tu hijo quiere ser vegano? ¿Por qué siempre me dice eso? Yo te pregunto, siempre porque dice, como dices ¿por qué, esa cosa... ¿Por qué mi...? Siempre dice... ¿Y qué pasa si tu hijo...? Dice Pico que yo no podría comer mi planta de forma igual que mi mascota. ¿Qué? ¿Si mi hijo me sale vegano? Si tu hijo te sale una lisa, imagínate. ¿Una lisa? ¿A mí? Una lisa, pero... Eso es imposible. No, pero no me refiero en plan de carácter, sino... Es imposible. Imagínate que con 5 años llora porque no le gusta que maten animales y comérselos. Y te dice que quiere ser vegana. Bueno, vamos a ver. Es que vamos a empezar de verdad este debate a las 7 y 6 minutos vale, porque, perdona. Hombre, no, yo tengo mi vale, opinión. Ya está, vale, yo, perdón. Es que, pero es mi visión. Yo completamente respeto a la gente vegana y a la gente que quiera ser como quiera ser. Pero me parece a mí que un niño de 5 años... Bueno, 5, 8, ponle 8. 8 años, vamos a echarle más, ¿no? Sí. 8 años. Yo creo que le querría ser vegano por imitar a alguien. Por imitar a alguien que lo ve como... Ya, pero molón. Y dice, yo quiero ser como él. Y él es vegano y yo quiero ser yo también. Eso no. Yo estoy hablando de si llora por pena. Porque no le gusta... Por ejemplo, Phoebe no soporta comer sí, carne. Phoebe por, tiene por... más de 8 años. Bueno, ya, pero yo qué sé. Sí. No sé. Y Pikuka, se supra la buena carne, no me la quitará. Pikuka, no sé, es que yo pues bueno, pues no comas carne si no te gusta. ¿Qué quieres que te diga? Yo no soportaba que a mí me obligasen a comer lo que a mí no me gustaba. Que la verdura no me lo gustaba. Yo es que tengo... Ya te lo digo yo. Yo
tengo opiniones. Es que yo tengo opiniones que hoy en día no están bien vistas. Entonces mejor me callo. ¿Por qué? Que yo tengo opiniones que no están bien vistas. Bueno, entonces, vale, pues entonces ya. Mejor me callo. Porque es que eso de vegano, pues son cosas pues que a mí se me escapan. A mí se me escapan. A mí se me escapan. Yo por eso, que, como bueno, no lo comprendo, pues yo me cago. Bueno, cariño, tómatelo como si alguien no es religioso, ya está. Es respetable, punto, ya está. Es que mira, es que mira, es que mira. ¿A qué coño he tocado el tema? Es que mira, a mí me hace mucha gracia que los jóvenes sean capitanes América, capitanes planeta, y que sean veganos y todo lo que les dé la gana, y luego yo me pase por el Palacio de Congresos de Granada y me encuentre más cristales de botellines de cerveza que la madre que me parió, que lo han tirado ahí, vegano, no vegano, y cuatro niñatos lo han tirado ahí, todos los cristales de botellines de cerveza. Y yo le diría, ¿por qué has tirado ahí ese botellín de cerveza, esos cristales? Y habéis dejado esta plaza como una mierda. Pero luego son veganos. O no son veganos. O luchan por... Vete tú a saber. O luchan por otra cosa. De acuerdo. Que tienen actitudes contradictorias. Que no son coherentes. No, no son coherentes. Son gente poco coherente. Hasta no, no hay nada más. Yo aceptaría todo lo de vegano. Diría yo, este tío tiene que ser un santo. Que si de verdad ya llega al extremo de ser vegano, es que esta persona tiene que ser una especie de druida con una aureola de santificado y tal. Pero luego es que no son exactamente así. Entonces, pues bueno, soy un poco descreído. No. Puede ser totalmente. Pero bueno, bien. ¿Qué pensáis de la carne esta que es artificial, que se imprime con impresora 3D? ¿En serio? ¿Eso existe? ¿Pero eso es comida? Eso es impresionante. ¿O es papel, tío? Eso es comida. Dicen, sí, sí, existe. El laboratorio, el laboratorio. ¿Qué coño le echan para ser carne? ¿Qué le echan? ¿Qué ¿Productos alimento? Químicos, falsos? ¿O qué echan? No sé. Y luego a mí me hace mucha gracia, que luego dice, no, no, bueno, bueno. Pero no sabrá igual, ¿no? Antes de la crisis estaban todos, no, los plásticos, vamos a dejar de utilizar plásticos porque los plásticos ensucian el planeta. Y dice, vale, ¿y qué vais a utilizar? Papeles, cartones, y dices tú, ¿y eso de dónde sale? De los árboles, ¿no? O entonces tendrán que talar árboles. ¿O no talan árboles? Se supone que también esas personas no compran, o sea, lo que hacen es reciclar el papel. ¡Ah! O comprar otro tipo de material que no sea de los árboles, vale, que también se puede. Vale. Ok. Uh-huh. Mejor no hablemos ya. No. No, porque no, es que yo no sé para qué saco el tema. Ya no, está, yo siempre la cago. No, si porque tú, me si ha salido tú, acento si, gallego. ¡Coño! ¿Qué ha dicho? Perdón, es que tengo mucha ira. Tranquila. El volante. No, pero que me refiero que sí. Ha salido del alma. Es que se supone que ya se lo toman más como un modo de vida, ¿no? Y... ¡Ostras! Que no me veáis nunca cabreada, ¿eh? No me veáis cabreada nunca, de verdad. Pues yo me controlo y me lo aguanto. Aunque luego tengo ganas de romper algo fuera, me cago en todo lo que... Qué bonito. Yo de verdad. Bueno, yo con vuestro permiso, yo estoy encantado. Si lo que sea la gente es totalmente respetable, pero que esa gente me parece que son así simplemente para presumir o para dar una imagen o para crearse como una especie de... ¿Sabes lo que te digo? Para luego decir, pues yo soy esto, yo soy lo otro y presumen de eso, ¿no? Pero veo gente poco auténtica. ¿No? La
gente auténtica no presume de cómo es. Simplemente vive y punto. Pero bueno. Gracias. Lleva chocolate. Sí, lleva chocolate. Como cereales. Está bueno. O sea, el concepto de vegano está muy bien y los veganos están muy bien y tal. Yo lo que estoy arremetiendo, que la gente lo estará comprendiendo, es la gente falsa. Ya está, no hay más. Es que tampoco... Que ya. Lisa Simpson es un ejemplo de persona falsísima. ¿Por? Y porque lo es. Y en los Simpson, lo bueno que tenía hace años es que se reían en la cara de Lisa Simpson. Y siempre más o menos los capítulos... te daban como una lección de, bueno, Lisa, está dando mucho por culo con este tema, pues te vamos a dar una lección de vida. Y siempre le daban lecciones de vida a Lisa, que era como la representación. Pero ahora, en las últimas temporadas de Los Simpsons, Lisa es como una especie de cura, es como una especie de, yo qué sé, nos está dando una lección a todos de cuál es el comportamiento que tenemos que seguir. Y encima la serie, en vez de reírse de ella, la toma en serio. Y dices, bueno, pues entonces ya los Simpsons han dejado de tener gracia. Es que ya no... Ya encima la protagonista... Ya el protagonista no es ni Homer, ni Bart, que eran los que han sido los protagonistas siempre. No, ahora es Lisa. Dices tú, ah... Pues muy bien. A mí no me gustan los Simpsons, ya me dejaron de gustar. Por eso, es por eso. Prefiero mil veces Padre de Familia. Claro. Y Padre de Familia, de verdad que nunca, nunca decepciona. Es que me encanta. Por eso, es por eso. ¿Verdad? Viva Padre de Familia. Que adoro, adoro esa serie. Exactamente, como dice Coleman, el capítulo en el que Lisa está contra la contra lo de la anilla de los peces y tal, y con el señor Barnes ahí en como reconvirtiéndolo. Y al final, pues, es muchísimo peor. O cuando Lisa se ata a una secuoya, a un árbol ahí gigantesco, y luego es peor. Sí. Yeah. Dice Picuca, nuestros hijos no van a tener una infancia tan bonita como la nuestra. Tengo que ir al Mercadona y me da palo. Yo tengo que hacer el vídeo de la tarde. Un beso muy grande a todos. Que estés muy bien. Yo soy yo la que me voy al mercado. Vale. Pues nada. Adiós. Sí, por favor. Que ella tiene aquí en su habitación un templo armado de cristal. ¿Cómo de cristal? Pues que está todo muy bien ordenado y todo muy bien tal, que es difícil de tocarlo. Ah, ya, a mí es que vamos, aquí, quien entra, cuidado con lo que tocas porque vamos, seas quien sea. O sea, vamos, es que vamos, cuidado. Nos vemos, un abrazo muy grande, un besito. Adiós, cariño, adiós. Vamos. ¿Sabes lo que voy a hacer yo? Es que de verdad, qué palo me da ir al Mercadona, lo juro. Tengo que comprar... ¿Qué tengo que comprar yo? No sé ni qué tengo que comprar. Creo que tengo que comprar zumo. No hay zumo. Es que de verdad, siempre faltan cosas de comida. No. ¡Qué rabia! Y digo, bueno, pues lo voy a hacer luego. Y luego acabas y te da una pereza. Ya lo haré mañana. No, y otra vez. Y te da pereza, y otra vez. Yo lo que ¿qué haría si no tuviera que hacer nada? Bueno, aparte de echarme allí. Lo que me he hecho ahí, jugaría el Eurotrack tranquilamente. Sí, bueno, una lista, pero es que siempre, si no es una cosa, falta otra. Es que no hay zumo de naranja. Siempre desayunamos zumo de naranja. ¿Qué hacemos sin zumo de naranja? Cuanto antes lo hagas, antes te lo quitas del medio, ya. Que de verdad... No sé ni qué más tengo. Ya. Si yo lo que pasa es que unas cosas las compro en el Mercadona, otras cosas las compro en el día y otras cosas las compro en el Carrefour. Vamos. Increíble lo mío.
Entonces, claro, bueno, lo del día y lo del Carrefour lo compro online. Y lo que no, pues... Pero bueno, ya está. No pasa nada. No pasa nada, ya está. Compra todos los chocolates. Necesito leche desnatada. Sí, pero como no entiendo... Es que tanto en el día como en el Carrefour siempre sale el dibujo de lo que es. En el Mercadona no. Entonces no sé lo que estoy comprando. Porque yo sé lo que compro normalmente. Y claro, el Mercadona es un lío. Y pues no me gusta. Pero bueno. Yo qué sé, que sí, que terminaré comprando y... Pero es que a estas horas siempre me da un sueñecito de estos muy buenos y me gusta echarme ahí tranquilamente, leer, jugar, lo que sea. Me pongo todas las luces de la habitación, me echo. Claro, y estas horas es como que son sagradas para mí. Me pongo la Alexa, que tiene el Dolby Atmos y vamos, más cómoda que la leche. Claro, si llego ya del Mercadona... Sí, bueno, es que esta música es, bueno, ochentera, más o menos, sí, tipo la de Stranger Things. Que por cierto, menuda mierda que no se va a estrenar hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Pero no sé ya ni qué hacer. Muy buenas a la gente nueva. Pues nada. Bastante. Es que estas edades encima crecen muy rápido y cambian muy rápido. Y es como, what? Cambio, ves a Gal Gadot. Y ves a más o menos que está igual de guapa y tal. Y a ti ya me ha matado eso. Yo la esperaba para julio así. Para agosto ya la esperaba y todo. Más o menos a finales. Y ahora tenemos que esperarnos hasta el año que viene. ¿Yo qué hago? Menos mal. Aún así, Lucifer la estrenan a finales de mayo, que eso es lo único que me alegra. Estoy esperando Doctor Strange, estoy esperando The Witcher. Luego, espérate. Coño, tío, ese sería un tan bueno, el de... Espérate. Hostia, no me acuerdo, con... De verdad, se me da rabia, cuando se me olvida. El de Cillian Murphy, que es el prota. De verdad. Que por cierto, Gal Gadot está embarazadita ya. Está embarazadita. Vamos. Eso, Peaky Blinders, sí. Que la estoy esperando, que creo que es para el año que viene también. O sea... Estoy esperando un montón de series... Pero un montón de series y de verdad, claro, por culpa del COVID, pues han tardado. Vete a saber. Pero bueno, oye, yo qué sé. La que yo tengo, es que de verdad, no tengo ganas de ver. Mira, que Aquaman me gustó un montón la película. De verdad, se me quita la gana de verla. Pero bueno. De verdad. Sí, lo sé. Cuando lo vi, me dio casi un infarto, tú. O sea, es que esa mujer, madre mía, qué actriz, de verdad. Es que me encantaba. La adoraba, tú. Es que encima creo que no terminaron de grabar la sexta temporada, creo. Yo no sé a quién van a sustituir ahora. No sé quién van a sustituir ahora. Yo qué sé. Entonces encima... En Peaky Blinders todos son actorazos. Que de verdad, es que eso cuando cambian... un actor así tan de repente... Como por ejemplo... La de Animales Fantásticos... Que ya sé qué actor van a poner, que es muy bueno también, pero que quiten a Johnny Depp, tío. Se me quitan las ganas de ver la peli.
pero bueno. La de Kimetsu, la película, sí, que se estrenaba hoy. Que este quiere ver la de... Ya me acuerdo. Que quería también ir al cine. Así que seguramente iré la semana que viene a verla. Así que puede ser que la vea. Lo que pasa es que no sé si verla en español. Porque es que en español espero que sean los mismos actores de doblaje que en catalán. Porque si no lo son, no la voy a ver ni loca en castellano. La voy a ver en subtitulado. Así que ya veremos. Ya veremos, a ver. Es que de verdad no... El doblaje en Madrid es malísimo, de verdad. Qué horror. No sé, que en general es que estoy esperando muchas series, muchas pelis y que quiero ver y... Pero bueno, por suerte es que como no hay ninguna serie ahora, ni peli, ni nada que me guste. Mira que Netflix y en Amazon y HBO, que sí, Disney, hay un montón de pelis y de... Pero yo veo más anime que nada. Veo anime siempre, no veo nada más, pero bueno. Que ya está. Que... ¿Qué decía yo? Eso, mañana jugaremos al Eurotrack. Sí, al Eurotrack y ya está. Tranquilamente y... ¡au! Porque así puedo conducir tranquila a mi manera de relax y ya está. Sin desmontar absolutamente nada. Así que yo me voy a comprar o yo qué sé. Depende. Porque si me da la pereza no voy a ir. Así que nos vemos mañana a la misma hora y ya está. Así que nada, gente, me voy. Que si no se me va a hacer tarde y no voy a ir por pereza. ¿Vale? Así que nada. Un besazo. Y un placer. Y siento mucho los accidentes. Venga, un besazo, gente. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.